nosotros normalmente utilizamos 7 gramos de café, que es una cucharada sopera como esta, por 100 mililitros de agua, ¿sí? Que es como un café normal en Colombia. Uh-huh. Utilizamos un colador de tela como estos, entonces, como vemos, utilizamos esta cantidad. Los recipientes donde normalmente nos va a llegar el café tienen que estar calientes, es decir, la jarra inicial. Uh-huh. Y también algo muy importante, los pocillos, ¿sí? Entonces, precalentamos los pocillos, los echamos en agua caliente para evitar cambios de temperatura, ¿sí? Los uh-huh. cambios de temperatura es de que los recipientes se nos absorbe la temperatura del café, entonces se va a sabor, aroma y calidad en ese proceso. Entonces todos los recipientes, el colador se debe dejar totalmente quieto y después de ahí esperamos de que normalmente nos filtre y servimos el café.